En González Catán, en el medio del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, se encuentra esta aldea medieval llamada Campanópolis, una construcción que fue soñada por su creador y que pareciera salir de un cuento, de esos que nos leían desde pequeños, llenos de castillos, bosques, lagos y arroyos. Bienvenidos a un nuevo video de Irexuma Blog. Hoy tenemos un video súper especial, un video que va a ser épico. Vamos a conocer una gran construcción medieval y quiero que te quedes hasta el final de este video porque hay mucho para mostrar. Va a estar de lujo este video, no te lo puedes perder. Antes de contarte la historia que hay detrás de Campanópolis, te diré las rutas y colectivos que debimos tomar para llegar a esta aldea medieval. Así tendrás una referencia por si algún día decides visitarla. Estamos en la autopista General Paz, me dicen las chicas, las tengo acá adelante de guardaespaldas por las dudas del teléfono. Estamos en nuestro segundo día en Buenos Aires, en este segundo día donde comienza esta jornada. Vamos a estar hoy visitando Campanópolis, es mini ciudad medieval que van a conocer en unos minutos. Estamos esperando el colectivo, el ómnibus, el bondi, el autobús, como ustedes quieran llamarle, según el país donde se encuentre. Y acá miren que esto acá se mueve impresionante, pasan los carros y tiembla el puente, te da como un pequeño sustito, pero bueno, estamos bien, estamos vivos hasta el momento, estamos vivos, así que bueno, nos vemos en unos minutos. Colectivo, ¿no? Me dicen que tengan mucho cuidado con el celular porque me lo pueden arrancar. Nos estamos de última, que estamos con una amiga. Me dicen que tenemos que tomar dos colectivos para llegar, o sea, ya tomamos uno desde la autopista y ahora vamos a bajarnos en Leniers y tomar otro para llegar cerca de Campanópolis, o sea que no es tan cerca tampoco, es casi a 2 horas. Llegamos a nuestro destino a las 12 del mediodía. Al bajarnos del colectivo, los locales nos dijeron que guardáramos el celular, ya que la zona es un tanto complicada. Al llegar a la entrada de Campanópolis, nos recibieron dos anfitriones y nos preguntaron si teníamos reserva. Respondimos que sí, pero para nuestra sorpresa nos informaron que ya no podíamos ingresar. Era muy tarde y cerraban a la 1 de la tarde. Fue sin duda una gran decepción, pero para resumirte lo sucedido, logramos reprogramar la visita para el día siguiente. Así que tuvimos que regresarnos y volver al otro día. Estamos en el segundo intento de ir hacia Campanópolis. El día de ayer tomamos la vía, toda la ruta en ómnibus, pero lamentablemente llegamos tarde y el guardia pues nos sugirió reprogramar para el día siguiente y eso estamos haciendo. Ayer tomamos un ómnibus desde el puente General Paz, todo directo, un 622 directo hasta Campanópolis, pero el día de hoy, como es domingo, un poco capaz que menos frecuencia de ómnibus, entonces decidimos tomar un trayecto con un ómnibus desde General Paz hasta Lomas del Mirador y de ahí tomamos un Uber que nos va a llevar directamente a Campanópolis y yo le voy a estar dejando acá abajito cuánto nos ha salido todo el trayecto hacia Campanópolis para que ustedes saquen sus cuentas y bueno, cuando vengan a Argentina pues ya puedan visitarlo. Este lugar llamado Campanópolis guarda una historia súper impresionante. Fue fundado por Juan Antonio Campana y fue un señor que compró estas hectáreas, unas 200 hectáreas aproximadamente, en el año 77. En el año 80, en épocas de dictadura, estos terrenos fueron expropiados, lo que con el tiempo causó un gran daño ecológico. Luego, en el año 85, el señor Antonio, después de varias disputas legales, logra recuperar estos terrenos y comienza a trabajar en lo que fue su sueño durante mucho tiempo. Para resumirles, porque hay mucho que contarles durante todo lo que van a ver, en el año 85 se pone en marcha este gran proyecto que viene a raíz de todos los viajes que don Antonio había hecho por toda Europa, de los cuales fue tomando idea y forma para crear lo que comenzó como un sueño hace
40 años. Antonio Campana, un hijo de inmigrantes italianos, no era arquitecto. Más bien era un hombre autodidacta y un empresario del rubro alimenticio, que luego de recuperar sus tierras comenzó la construcción de esta aldea con estilo medieval. En este momento estamos esperando la visita guiada, son aproximadamente las 9:40 de la mañana, llegamos hace unos 20 minutos y tipo las 10, 10 y 5 por ahí viene el guía a buscarnos para darnos toda una recorrida por esta mini ciudad medieval ubicada en los lados de Matanza acá en Buenos Aires. Según la hora que ingresas a Campanópolis, te dividen en grupos y te asignan un guía, como fue en nuestro caso. Nos llevaron a un salón donde previamente nos dieron información de cuánto duraría el recorrido y una introducción de la vida y obra de Antonio Campana. Piedras, hierros y otros materiales forman parte de esta construcción, y antes de su adquisición eran explotadas antiguas tosqueras, cuyo producto fue utilizado para la construcción del aeropuerto Ezeiza y de la autopista Richelli. Cada pieza que conforma esta construcción fueron adquiridas por Campana en diversos remates. Estos terrenos de unas 200 hectáreas en un principio tenían como propósito la cría de ganado, pero luego de su expropiación pasó a manos de Seance, dejando un gran daño ecológico, ya que durante 5 años se usaron como relleno sanitario, lo que motivó a Campana, después de recuperar sus tierras, a comenzar este gran proyecto con materiales reciclados. Paralelamente a Campana se le diagnosticó cáncer y sus ganas de vivir fueron lo que lo motivaron a lograr esta superconstrucción con espíritu medieval. Estoy súper impresionada de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta construcción medieval, que es todo un espectáculo visual, sin duda es espectacular. Vale la pena venir a pesar de lo lejos que queda. Y como dato interesante, quiero comentarte que History Channel, Netflix, chiquititas, bandas musicales, bodas y hasta la presentación de la serie Game of Thrones para Latinoamérica han elegido a Campanópolis como locación para estas grandes producciones, sin contar que la boda del hijo mayor de Ricardo Montaner, que según cuentan los guías, fue por todo lo alto. Así que si estás pensando en hacer sesiones de fotos, bodas, 15 años o cualquier evento en esta aldea medieval, seguramente tendrán que invertir un gran dinerillo extra. Estamos acá en la última parte de toda esta recorrida. Y esa casa que ven, esa construcción que ven atrás, le llaman la casa de los lápices, tiene muchos nombres, pero lo más interesante de esta casa que tengo atrás es que si nos vamos hasta esa torre y tomamos una fotografía en medio, en una de las ventanas del medio de esta torre, apuntando hacia esta casita, según el guía dice que bueno, que sale retratada o enmarcada como un espectacular cuadro. Según lo que nos contaba el guía, esto sería o iba a ser una confitería, pero bueno, el señor Antonio Campana no logró terminar de construirlo. Y más o menos como está hecho, me voy a acercar para que vean más o menos cómo está hecho, porque capaz que desde lejos no se puede apreciar. Miren, les voy a dar un consejo. Cuando quieran venir a Campanópolis, traten de no venir un día domingo si realmente quieren sacarse fotografías y quieren hacer videos, porque es imposible con tanta gente que viene poder tomarte fotografías. Así que bueno, nada, hay que aprovechar, tratar de aprovechar el tiempo. Y ahora, si tú vienes para hacerte fotografías, quieres espacios para ti solo y poder grabar,
como yo quería hacerlo el día de ayer sábado, que tampoco capaz que iba a tener mucha posibilidad, pues lo mejor es venir entre semana. Se acercaba al final de la recorrida, la cual duró aproximadamente una hora, en la que el guía te va mostrando cada construcción de Campanópolis y una reseña de cada espacio, por lo que el tiempo que te queda para recorrerlo, filmarlo y fotografiarlo en los espacios permitidos es realmente breve. Así que literalmente tuvimos que correr para poder grabar todo lo que nos faltaba, o al menos lo que el tiempo nos permitiera, y así mostrárselos en este video. Campanópolis cuenta con 4 museos: el Museo del Hierro, el Museo de la Madera, el Museo de los Caireles y el museo que lleva el mismo nombre de su creador. Este es el Museo del Hierro, es uno de los 4 museos que tiene Campanópolis. Vamos a entrar. Al parecer, Antonio tenía una fijación por las rejas, piezas de hierro forjado que encontrarás a lo largo del recorrido, pasadizos y recovecos que no conducen a ningún lugar, puertas transformadas en techo y todo lo que no alcanzamos a comprender que pasó por la mente de Campana para llevar a término esta construcción. Este museo de hierro, todas las recopilaciones que Juan Antonio construía en los remates, es impresionante. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de este lugar? El olor a madera, el olor a madera que tiene, me encanta. No sé si ustedes, cuéntenme en los comentarios si les gusta el olor a madera, pero yo soy una fanática de la madera. Me gusta todo, las casas en madera, las cabañas en madera, todo lo que tenga ese olor, me encanta, olor a pino, todo. Impresionante, miren. El museo de Don Antonio, vamos a ver qué guarda este museo. Bueno, todas estas son piezas que él coleccionaba, él guardaba. Campana falleció en el año 2008 después de una larga batalla contra el cáncer, así que son sus hijos quienes en la actualidad se encargan de la administración del lugar. Déjame contarte que el nombre de Campanópolis se lo atribuyó el historiador Alfonso Corso, amigo de Campana, con quien pasó muchas tardes de charla y mate con Don Antonio. De allí surge la palabra polis, de ciudad, que es la denominación dada a las ciudades o estados independientes de la antigua Grecia, y Campana por su creador. Ambas construyen Campanópolis. Antes de seguirte contando más sobre esta impresionante aldea medieval, quiero invitarte a disfrutar de este plano secuencia en este pequeño bosque rodeado de una construcción al estilo de los cuentos de los hermanos Grimm, y me dejes en los comentarios cuáles fueron esos primeros recuerdos que vinieron a tu mente. Thank you.
El tiempo que pasé en esta aldea con espíritu medieval verdaderamente me transportó a un lugar mágico. Este lugar, cargado de eclecticismo, de estilos rústicos, te permite vivir una gran experiencia. La aldea cuenta con un pequeño mini mercado o café para los visitantes, donde puedes comprar algo para comer, gaseosas y algunas golosinas. Además de un food truck de comida que encontrarás en la entrada. Ya nos están sacando porque son casi las 1 de la tarde, no nos dio tiempo de terminar de grabar, pero bueno, espero que lo que puedan ver les guste, lo puedan comentar y digan qué les pareció este video. Cada vez son más las personas que conocen la existencia de Campanópolis, y esto se debe en gran parte a la misma publicidad que le dan los visitantes, programas de televisión e incluso los youtubers que documentamos sobre el lugar. Por eso me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te ha parecido este mágico lugar. ¿Ya lo conocías o lo conociste a través de nuestro video? ¿Lo visitarías algún día? Espero que te haya gustado esta gran aventura medieval tanto como nos gustó a nosotros. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito todavía y si te gusta el contenido que creo en este canal. Y además invitarte también a que ingreses en la lista de enlaces que te voy a dejar por acá arribita, para que sigas viendo todos los lugares que visitamos en este canal y por supuesto nos apoyes ahí con tu comentario, con tu manita arriba, y si es de tu agrado pues también unirte como miembro de este canal para que tengas acceso a otras membresías de regalo como miembro de este canal. Por lo pronto les quiero mandar un beso grande, buena vibra y nos vemos la próxima con un nuevo video. Si te gusta el contenido que hago en este canal y quieres seguir viajando y conociendo nuevos lugares a través de nuestros videos, me puedes apoyar a través de PayPal, un super gracias, o uniéndote como miembro de este canal. Link en la descripción. Gracias por verme y apoyarme. Bendiciones para todos.